nos diagnostican con Joaquín un cáncer en el músculo supraespinoso, con un panorama realmente muy, muy duro, que nos costó muchas noches asimilarlo. Era muy bajo las posibilidades de sobrevida que tenía. Mi nombre es Ricardo Régulo Martínez y soy jubilado. Somos Ali y yo, y atrás nuestro, 8 hijos, 6 hijos, perdón, y 13 nietos. Lo que IOMA hizo con nosotros para Joaquín fue único. Realmente, hasta el día de hoy que lo seguimos agradeciendo. Tomamos la decisión de que habíamos comprado todas las rifas para ganarnos el premio. Y así fue el inicio nuestro, así apuntamos en que Joaquín iba a salir. Joaquín tenía 11 años, había hermanos para arriba, hermanos para abajo, y bueno, fue una decisión de Ali y mía de cómo teníamos que encarar. Lo fuimos encarando siempre mirando para adelante con Joaquín al lado. Él sabía todo lo que le iban a ir haciendo. Su quimio, se le iba a caer el pelo. Así fuimos avanzando. Los hermanos más grandes sabían, por los cuentos nuestros, que a Joaquín se le iba a caer el pelo. ¿Qué hicieron los hermanos más grandes? Se pelaron. Estuvimos siempre juntos y siempre las decisiones eran en conjunto, apuntando, tomando decisiones no solo sobre Joaquín, sobre el resto de los hermanos, cómo llevarlo adelante, cómo explicarles, cómo atenderlos, para que el grupo de familiar de 8 siempre esté lo más unido posible, y creo que esas conversaciones para ir desarrollando el día a día, porque en definitiva teníamos que ir desarrollando el día a día, esas conversaciones fueron las que nos sirvieron para llegar a lo que llegamos. El tratamiento, tremendamente caro, se había empezado a hacer entre el grupo de amigos nuestros una colecta. Pero las presentaciones nuestras en IOMA siempre fueron habilitadas con medicación que no... casi toda la medicación venía del extranjero. Y a Joaquín nunca IOMA le hizo faltar la medicación. IOMA siempre nos dio un respaldo. Nosotros teníamos la tranquilidad de que siempre recibíamos en tiempo y forma la medicación que era tan costosa. IOMA siempre presente, siempre. No falló nunca. Apuntábamos siempre que iba a salir bien, pero con todos las vallas que había que saltar. Pero nos dábamos cuenta que a medida que corría el tiempo con su tratamiento, las vallas las saltábamos. Hoy en día llegamos a estar los 8, que éramos en el 98, hoy en el 23 seguimos siendo 8. Nunca un paso para atrás, siempre un paso para adelante. Y a nosotros, eso de que nos fijamos nosotros siempre para adelante, el resultado lo tenemos hoy con Joaquín y sus 36 años.